Uno de los zombies alfa más geniales, icónicos y aterradores que pudimos ver en la infección del virus alfa de Las Vegas durante la película del Ejército de los Muertos o Army of the Dead de Zack Snyder es Valentine, también conocido como el tigre zombie o el guardián de Las Vegas. Este tigre es uno de los pocos animales infectados por el virus alfa, siendo el único otro animal infectado el caballo de Zeus o el líder de los alfas, conocido como Wildfire. Aunque su participación en la trama de la película es limitada, sí se nos muestra que no ha perdido sus habilidades cognitivas por la infección y hasta parece que se volvió más inteligente y feroz. Es por eso que ese tigre zombie funciona como una de las primeras líneas de defensa que Zeus y su grupo de zombies alfas utilizan para frenar a cualquiera que intente entrar en lo que ellos consideran su hogar y su reino. Es debido a sus interesantes orígenes y su genial diseño que Valentine es considerado como uno de los mejores zombies que hemos visto en el género del horror moderno. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de los orígenes del tigre Valentine en la película The Army of the Dead, y para eso haré un resumen breve de su participación en la trama de la película, y luego explicaré su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Por último, también hablaré un poco sobre el proceso de producción de la película, y cómo es que el director Zack Snyder junto con sus artistas conceptuales trabajaron muy duro para crear a este genial personaje. La historia de Valentine es muy interesante y algo misteriosa, ya que este ser, comentó Zack Snyder en una entrevista, que era uno de los tigres siberianos que utilizaban en su espectáculo de magia Siegfried Fischbacher y Roy Horn, conocidos profesionalmente como los magos Siegfried y Roy. Antes de la infección de Las Vegas, Valentine participaba activamente en los diferentes trucos que llevaban a cabo Siegfried y Roy durante su famoso show, siendo el tigre más icónico, que según Snyder era una hembra. Debido a que mucha gente conocía el espectáculo de esos magos, Valentine era usada en un cartel gigante que le daba publicidad al show y que estaba fuera del Mirage Hotel and Resort. Una vez que los militares que transportaban al paciente cero conocido como Richard o Zeus se estrellaron y el zombie alfa se liberó, este monstruo acabó con todos los soldados y los infectó con el virus alfa. Es así que ellos se transformaron en zombies también. Y es así que estos monstruos llegaron a la ciudad de Las Vegas, que se encontraba cerca del área, ya que las luces y el ruido llamaron la atención de estas criaturas, empezando así la destrucción y la infección completa de la ciudad del pecado. Mientras esto ocurría por alguna razón, Valentine fue mordida por Richard o Zeus, y debido a que él cuenta con la forma pura del virus, que tiene un antígeno muy potente, Valentine se convirtió también en un zombie alfa. Es probable que Valentine luchara en contra de Zeus, cuando lo vio de forma directa con esos ojos amarillos, y que estaba todo manchado de sangre. Posiblemente, aunque lo intentó, ella no pudo defenderse realmente de semejante monstruo, y por eso perdió uno de sus ojos y parte de su nariz cuando fue infectada, así quedando algo desfigurada. De cualquier manera, Valentine, al ser una zombie alfa, no perdió sus habilidades cognitivas, y en realidad se hizo más inteligente, y todavía más fuerte que un tigre promedio y que un zombie alfa promedio. Además, por lo general, seguía actuando como un tigre normal. Esta es la razón por la que una vez que Zeus empezó a desarrollar su sociedad de alfas, él le dio la tarea a Valentine de quedarse a las afueras de la ciudad para que vigilara y protegiera este lugar, funcionando básicamente como un perro guardián muy poderoso, porque vigilaba el área que se encontraba cerca del hogar de la horda de alfas de Las Vegas y del hotel y casino Olympus, donde estos seres vivían. Se nos implica que Zeus hizo esto así de forma deliberada, ya que él eventualmente se dio cuenta que los humanos entraban a su ciudad por uno de los contenedores roto que estaba en esa área, y él sabía que mucha gente al ver a Valentine volverían por donde vinieron, porque los intimidaba y asustaba a su tigre zombie. Cuando el mercenario Scott Ward y su equipo conocido como el equipo del atraco de las Vengeance entran al territorio de los alfas, Valentine siente la presencia de intrusos y por eso va rápido al área donde emergieron los humanos. Afortunadamente para ellos, la mercenaria y experta Lily les dice a todos que se agachen, porque va a venir Valentine. Es aquí donde Valentine llega al área, pero para la fortuna de todos los mercenarios presentes, ella aparentemente no los detecta en realidad, y solo se va. Aún así, los jóvenes Mickey y su amiga Chambers, al ver al majestuoso tigre zombie, se quedan muy emocionados y sorprendidos, porque nunca habían visto algo así. Después de que Valentine se va, Lily engaña al joven Burke Cummings y le dispara en la pierna, para ofrecerlo a él como un cuerpo vivo y una especie de tributo o pago para la Horda de los Alfas, para que así les den permiso de explorar un poco su territorio. Tiempo después, cuando la zombie alfa llamada Athena es atacada por los mercenarios Lily y Martin, y cuando este último le arranca la cabeza, el zombie alfa y el rey de la Horda Zeus
Se enoja mucho cuando él encuentra el cuerpo de su novia. Es por eso que él decide atacar de forma directa con todos sus alfas al casino Bly, donde están todos los mercenarios. Es en estos momentos donde Valentine es llamada por Zeus para que también ayude con este ataque. Sin embargo, de manera algo chistosa, Valentine se queda fuera de este lugar, descansando un poco y vigilando de cerca una de las salidas donde es más probable que los mercenarios traten de escapar del casino. Mientras todo el ataque de los alfas se lleva a cabo, Martin traiciona a su equipo, ya que él ya obtuvo la cabeza de un zombie alfa, que es la cabeza de Athena, que necesita al gobierno para seguir con su investigación. Y es por eso que cuando él sale del casino Bly, sin darse cuenta de la presencia de Valentine, este decide inspeccionar su mochila, y se da cuenta que Lily la cambió con la suya, porque nunca confió en él de verdad. Aquí Valentine se escabulle de una manera aterradora e inesperada, pero muy paciente. Cuando Martin se percata de la presencia de algo más e intenta voltearse para ver, Valentine, utilizando su increíble fuerza física, lanza a Martin en contra de una camioneta cercana, de una forma bastante brutal. Luego, utilizando sus colmillos y su poderosa boca, muerde a Martin en la pierna y juega un poco con él, ya que lo agarra, lo agita y lo golpea en contra del suelo en varias ocasiones. Luego, de manera algo macabra o malévola, el tigre zombie utiliza sus garras para herir de gravedad al hombre, ya que lo rasguña de una forma brutal. Para terminar con el brutal ataque, el tigre zombie muerde al hombre en la cabeza, con su fuerte boca, y le arranca la cabeza de una forma grotesca y sanguinaria. Lamentablemente es aquí donde se termina la historia del tigre zombie Valentine, ya que no lo volvemos a ver después de esa escena, y como más tarde ese mismo día, una bomba nuclear fue detonada en Las Vegas, se implica que el épico tigre infectado con el virus alfa murió durante la destrucción de la ciudad, así terminando su historia y su memorable participación en el universo del Ejército de los Muertos. Aún así, es importante notar que Zack Snyder confirmó que volveremos a ver a Valentine en la serie animada que se estrenará en primavera del 2022 en la plataforma de Netflix. La serie animada lleva el título de Army of the Dead Las Vegas, o El Ejército de los Muertos, La Perdición de Las Vegas, la cual, según Snyder, nos va a mostrar cómo fue la infección inicial del virus alfa en este lugar. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo todo esto. Quiero hablarles sobre la apariencia física de Valentine, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Valentine en general se ve como un tigre siberiano bastante grande y musculoso. Debido a que es un ser prácticamente vivo, y no es un muerto viviente literal, Valentine cuenta con un pelaje saludable en general, aunque bastante sucio, y muy manchado de tierra y sangre de sus presas. Su característica física más interesante y notable es que ella está desfigurada en la cabeza y en parte de su rostro o cara, porque no cuenta con uno de sus ojos ni con su nariz. En lugar de esto, ella tiene una cuenca expuesta en donde debería de estar su ojo izquierdo y también donde debería de estar su nariz. Además, es importante notar que no tiene realmente piel o carne, que cubre su rostro en esa parte de su cabeza, lo que básicamente expone el cráneo del tigre y le da un aspecto no solo aterrador, sino también bastante increíble y no muerto. También Valentine en su espalda cuenta con una parte de su columna vertebral que está expuesta, por eso es que le salen una especie de picos de hueso de la parte trasera de su cuerpo, que en realidad son las vértebras del tigre. En su costado izquierdo, Valentine cuenta con una especie de agujero o una herida cicatrizada, que es donde se implica fue mordida por Zeus, cuando este la logró someter y transformar en un zombie alfa. Son estas cualidades físicas únicas y grotescas las que convierten a Valentine en un tigre zombie monstruoso, y no solamente en un tigre siberiano salvaje normal. Aunque no sabemos mucho de la personalidad de Valentine, por lo poco que vemos en la película, podemos concluir primero que nada que Valentine es muy inteligente, y aunque es un animal infectado por el virus alfa, que es de ala Zeus y a la horda de todos los alfas, este ser sí cuenta con una personalidad única, ya que no solo juega y se divierte antes de consumir a sus víctimas y presas, sino que también parece que siempre está alerta, y se da cuenta rápido cuando alguien entra al territorio de los zombies, que es toda la ciudad de Las Vegas. También es bastante violenta y feroz con sus enemigos, y se ha teorizado por algunos de los fans que son estas cualidades, junto con su inteligencia superior, la razón por la que Zeus cataloga a Valentine como uno de los guardianes de Las Vegas, y como un zombie alfa superior, de manera similar a Athena y al otro zombie militar que le sirve, quienes están por arriba de todos los otros zombies alfa humanos. Valentine, al ser un tigre zombie alfa, cuenta con algunas habilidades increíbles, que la convierten en una verdadera amenaza para cualquier ser humano que se la tope, y en un enemigo muy difícil de vencer. Primero que nada, Valentine era muy resistente físicamente, y parecía que no sentía dolor en realidad, así como los otros alfas.
Esta es la razón por la que disparos directos de armas de fuego y ataques con armas blancas en su cuerpo o golpes fuertes realmente no le pueden hacer mucho daño a la criatura. Es por eso que inclusive a veces disparos que recibe en la cabeza no la lastiman mucho. Valentine también era muy ágil y rápida, ya que podía moverse por todo su entorno de una manera muy eficiente y se implica que era mucho más veloz que los tigres normales. Aunque esto no lo vemos en la película final, se implica que Valentine también contaba con la coordinación mejorada que los zombies alfa tienen, lo que le permitía esquivar los ataques directos y disparos de armas de fuego con mucho éxito y con una efectividad impresionante. Debido a su inteligencia superior en comparación a los tigres normales, Valentine podía planear sus ataques y elegía hacerlos de una manera estratégica y táctica. Por eso en muchas ocasiones ella era muy sigilosa, como lo vemos cuando ataca y mata a Martin. La habilidad más aterradora de Valentine es que ella contaba con una fuerza física impresionante, que es mayor a la de los zombies alfa normales y a la fuerza que tienen los tigres. Es por eso que podía despedazar a sus víctimas y empujarlas de una manera exagerada sin mucho esfuerzo. Esto sumado a sus afiladas garras y a la fuerza de su mandíbula y boca, convertían a Valentine en un zombie bastante peligroso y en una amenaza completa, inclusive para militares y mercenarios expertos armados. A pesar de estas increíbles habilidades, Valentine sí contaba con algunas debilidades importantes. Primero que nada, el sol es una de sus debilidades, ya que este puede deshidratarla y dejarla incapacitada y casi muerta. También otra debilidad que tiene es el que recibe un disparo directo de armas de fuego en su cabeza, pero es importante notar que tiene que ser un disparo preciso, que le destruya completamente la cabeza, para que así este ataque la mate y la detenga por completo. Valentine fue uno de los zombies alfas más difíciles de hacer, si no es que el más difícil, pero al mismo tiempo fue la criatura o monstruo de esta película más gratificante y emocionante que crearon para el Ejército de los Muertos. El supervisor de efectos especiales Marcus Taormina trabajó con el talentoso director Zack Snyder para crear a este personaje, ya que Snyder quería que este virus no solo creara zombies humanos, como lo hizo en su película del Amanecer de los Muertos del año 2004, sino que él también quería explorar a un animal zombie, en este caso por la historia que se lleva a cabo en Las Vegas, a un tigre. Zack Snyder junto con el supervisor de efectos especiales decidieron tomar algunos artes conceptuales iniciales que creó el director y los usaron como base para crear el concepto de Valentine. Aún así ellos querían que el tigre zombie se moviera, actuara y tuviera un aspecto realista. Es por eso que Snyder junto con Marcus Taormina contactaron a varios zoológicos y refugios especiales donde tenían a tigres y en poco tiempo consiguieron que los dejaran filmar y ver de cerca por varios días a un tigre siberiano llamado Sapphire, que vivía en el santuario de gatos grandes de Carol Baskin. Aquí Snyder y el supervisor de efectos especiales capturaron mucho video de cómo se movía el tigre, cómo corría y cómo se comportaba en general. Es así que ellos usaron este metraje como base para crear el comportamiento de Valentine. Además, ellos usaron esta experiencia con el tigre real para asegurarse primero que nada que las proporciones del tigre zombie fueran correctas y realistas, así como los movimientos de este. Además, ellos querían que Valentine se viera amenazante. Es por eso que este es un tigre zombie muy musculoso y fuerte, pero al mismo tiempo Snyder quería que también se viera demacrada, porque es un zombie. Entonces por eso le dieron esa herida en su rostro y algunas cicatrices y agujeros en su cuerpo. Es así que en poco tiempo crearon el diseño final de Valentine, añadiéndole al pelaje sangre oscura y seca, junto con bastante tierra. Para crear al Valentine que vimos en la película final, se utilizó en su mayoría efectos digitales o CGI. Aún así, en algunas escenas se usaron a personas con trajes verdes para que actuaran como Valentine, y esto se combinó con la criatura digital para así darle más realismo y presencia al monstruo. Aún así es importante notar que sí se creó un tigre zombie animatrónico práctico, sin embargo no se usó mucho en la película final, porque no tenía esa fluidez natural en los movimientos que Zack Snyder quería. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de Valentine del Ejército de los Muertos. Sinceramente este personaje me encantó y me pareció un concepto muy genial, que realmente no hemos visto mucho que se explore en el género del horror moderno y en las películas de zombies actuales. Valentine me gustó también en cuanto a su comportamiento y cómo funcionaba, porque era un tigre bastante violento y feroz, y me gustó cómo funcionaba dentro de la sociedad de los zombies, teniendo un papel específico. Su diseño me gustó mucho también, ya que sí se veía bastante no muerto y genial, y en mi opinión no solo se veía como un tigre normal o como un tigre mutado. Me gustó su participación en la película, pero me hubiera gustado que saliera más. Aún así creo que sus escenas son muy memorables. Sobre todo la secuencia cuando mata a Martin, creo que es bastante épica y genial, con bastante gore.
es por todas sus cualidades físicas, su genial diseño y el importante papel que jugaba en la sociedad de los zombies, que el tigre Valentine creo que es uno de los mejores monstruos zombies que vimos en la película, siendo casi igual de aterrador y memorable que el mismísimo rey de los alfa, Zeus. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Valentine? ¿Conocías su historia completa y sus orígenes? Y por último, ¿cuál zombie alfa de la película fue tu favorito y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del tigre zombie Valentine del Ejército de los Muertos o Army of the Dead del talentoso director Zack Snyder. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.